tarjeta roja. Este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es al ángulo. Vamos a la seriedad del caso. Muchos de mis amigos están practicando esta teoría que tú... Dándole vueltas a esta idea, esta teoría que tú manejas de poder, a través de la vía legal, no sé qué tan factible sea, generar algún cierto tipo de... Mira. De tiempo, ¿no? Déjame un segundo antes que continúe, porque quiero decir algo que se me había escapado y que me lo acaban de enviar. Algo más de información. Sí. Complementaria que creo que es importante. No solamente se puede ir al Tribunal Supremo Suizo, es lo que me acaban de informar, por vicios procesales, sino por violación de derechos fundamentales. Claro. Que es un tema que es importante. Por eso yo te hablaba. ¿Qué derecho fundamental de Paolo? Ya estamos hablando de derechos humanos, ¿ah? Sí, claro. Derechos humanos. Sí. ¿Qué derecho fundamental de Paolo ha sido probablemente tocado con esta resolución? Uno, repito, el derecho a la proporcionalidad. Y posiblemente... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque primero te dan 6, luego te dicen que eres inocente y luego te dan 14. La norma dice que pueden ser 2 años y demás. Pero yo te digo, ¿cómo te dan 6? Te declaran inocente desde el punto de vista... Te levantan el castigo también. Es que nunca te han declarado inocente. Ok, no, pero te dijeron que no había habido voluntad. Y el espíritu del castigo es castigar la voluntad de sacar ventaja deportiva, cosa que Paolo no hizo. Pero eso no te lo ha dicho. No en el caso de antidoping. No. ¿Cómo que no en el caso de antidoping? Si lo que declararon que él no tenía voluntad de consumir y que además se aceptaba la teoría del té. No, pero un segundo. ¿No hay una desproporción entre te digo que no tienes la culpa y te pongo 14 meses tras ponerte 6? No, porque que no se malinterprete como que estamos defendiendo el fallo. No, para nada. Pero hay que explicarlo bien. Claro. Si él hubiera habido alguna señal de que él era culpable, lo mínimo era 2 años. Sí. A él le están poniendo 14 meses. Está dentro del rango menor. Lo que sí no tiene mucho sentido, y en eso sí estoy de acuerdo, es que se hayan ido por encima de los 12. Porque hasta donde yo había escuchado, y en esto corrígeme, José, que tú sabes más, no podían ir más allá de 12. O volvían al fallo inicial. Sí, es raro. O 14. Mantenían a 6, sí. O iban a 0. Pero 14 no estaba en la ecuación de cualquiera. No. Lo que pasa es que hay... Y eso sí lo dice. ¿Por qué esas monedas? Porque WADA pidió 22. Porque, no... WADA lo que hace es pide entre 1 y 2 años, porque es lo que dice el reglamento. Y recomienda 22. Y recomienda... 22. 22. Hagamos un paréntesis, siempre necesario. ¿Por qué el WADA, ese organismo tan antipático... La WADA. Sí. Como, la AMA, la WADA. Sí, como se llama. Cuyos abogados los imagino con esta cara, una vaina así. ¿Por qué piden? Hay una cosa, no es por antipatía, no es porque... le tienen mala onda a Paolo, es porque quieren sentar jurisprudencia, quieren que no cambie, ¿no? Quieren que no se establezcan jurisprudencias nuevas. Correcto. Donde otros futuros castigados también apelen basándose en el caso Paolo Guerrero y demás. Seguramente esa es la razón por la cual son antipatiquísimos. Y los odiamos todos. Espérate, déjame decirte una cosa. Sí. Tú has mencionado lo que yo justamente quería elaborar, que es lo siguiente. Si ocurre que Paolo, la defensa de Paolo, considera que se han violado derechos humanos de Paolo, más allá de que sea una instancia no deportiva, podría pedirle al tribunal suizo, al tribunal supremo suizo, por lo que yo tengo entendido, una medida cautelar. O sea, ¿sabes qué? Un ratito, ya decidiste, ¿no? Decídelo después, protégeme ahora mis derechos, porque yo siento que no ha habido ni proporcionalidad, ni tampoco ha habido un argumento que también pesa a la hora de hablar de derechos humanos. Y es el tema siguiente, el tema de la irreparabilidad. No es igual castigar a un delantero que después de toda su vida llegó al Mundial y que va a jugar su último torneo importante en la vida, castigar a un chico de 22 años que tiene todo el mundo por delante. Déjame decirte algo. La irreparabilidad, para Paolo, la irreparabilidad es sacarle a este jugador la única oportunidad de jugar un Mundial. Pero, a ver. Para Paolo, el Mundial no era la prioridad en todo su proceso de defensa. Porque si para él el Mundial hubiera sido la prioridad, se queda con los 6 meses. Y no apelaba. Porque los 6 meses... De repente fue parte de su asesoría, ¿no? Los 6 meses le permitían jugar el Mundial. Sí. El Mundial era importante. Ya estaba jugando, como dice Ramón. Ya le habían dado la oportunidad. Absolutamente ilusionado con jugar el Mundial, pero para él era mucho más importante limpiar su imagen, tener su hoja de servicios, como se dice, limpia, y no tener ningún problema
adicional que le genere los 6 meses si fuera, de castigo. Si fue así... El Mundial no era lo único que le importaba. Ya, pero si fue así, de repente eso es una visión, digamos, no la de, tú está, tú no lo la que de estás, hoy. Lo que estás planteando es pensando absolutamente en el Mundial. Claro. Sí. Tú dices, que venga una medida cautelar que le permita jugar el Mundial y después si lo vuelven a sancionar, ¿ya qué importa? A Paolo no le cierra. No, que ya que a importa. A Paolo no le cierra ni cercanamente. Escúchame, pero en este escenario... Es más, él dijo que este quería escenario. Que el fallo salga rápido porque no quería... Porque jugar preocupado. Jugar preocupado. Está bien, acepto. Pero esta es una circunstancia, esta, no la de ayer, la de hoy día es in extremis ya. Entonces, en esta circunstancia, ahogado hasta acá, ¿no crees que el sueño, como lo ha declarado además, es jugar este Mundial, que lo cambia todo por jugar el Mundial? Pero si ya lo tenía. Pero si ya lo tenía. No, pero lo cambia todo hoy día. Lo cambia todo hoy día. Ayer no lo cambiaba todo. Pero hoy día su defensa podría, eventualmente, estoy imaginándome que alguien por favor me dé la contra con sustento legal, porque pienso, si existe este asunto de apelar al Tribunal Supremo Suizo, planteando que se me han violado derechos fundamentales míos, yo no puedo presentar el tema de la proporcionalidad con el tema de la responsabilidad. Entonces, perdón. Si eso, yo no sé si eso existe. Una sencilla pregunta. Si existe. Existe. Diego, como, creo existe. Que lo tiene que hacer. Pedro. Mi pregunta es por qué no lo harían. Pedro. Si, ¿qué pierdes? Quiero hacerle la pregunta de repente a la gente que es que está enfocada en temas legales. Si solamente esto de los vicios... las irregularidades en los vicios procesales sería la única forma de poder... No, es como dice José. Y la violación de derechos fundamentales... Los vicios procesales, que en este caso no corresponde... Los derechos fundamentales... Los derechos fundamentales ya en el plano de derechos los humanos. Los derechos fundamentales si son... Si Paolo presenta dentro del corto... Son horas, nada más que tiene para presentar esto. Una pedido de medida cautelar, la medida cautelar... Mira, en el Perú se van una José, semana. Que él está hablando de proporcionalidad también. No, pero también, déjeme que también, le explique, pues. También, es que estamos también. Hablando, a ver, José, creo, por favor. Yo creo que tenemos que aterrizar un poco las cosas. Bien. Los derechos fundamentales son taxativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, derecho a la vida, ajá, derecho a la imagen, derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tal vez no lo sé, voy a decir cualquier cosa, pero tal vez él podría irse por él. Porque, no sé, si ha violado su derecho a la imagen. O al trabajo. Ok. Por ejemplo, ahora... Yo voy a ser más objetivo todavía y te lo voy a plantear de esta manera, ¿de acuerdo? Totalmente descorazonado. Hay un reglamento. El reglamento es claro. El reglamento establece que si ingresa una sustancia a tu cuerpo, eres, entre comillas, porque a mí esa palabra no me gusta, pero la voy a decir, culpable. ¿De acuerdo? El deportista tiene la obligación de ser diligente. Y el deportista tiene la obligación, como lo establece además la página oficial de este organismo que tanto no nos gusta, que se llama WADA, que tiene que tener absolutamente la información de lo que mete en su cuerpo, sea lo que sea. Yo te voy a poner un ejemplo. Si comes carne malograda, cosa que se ha dado en algún momento y que hay jurisprudencia. Con clombuterol. Y que tú puedes demostrar que consumiste esa carne y que esa carne estaba malograda, no hay más que hablar. Pero en este caso... En este caso, él no puede demostrar, y de eso se trata, que él tomó todas las medidas necesarias para estar totalmente informado de que aquello que él estaba consumiendo... Estaba contaminado. Pero la institución que lo respalda, ¿no era la encargada de medir esas cosas? ¿La federación? No, señor. El reglamento es para los atletas. Es responsabilidad única del deportista. Para los atletas. La federación no sale a correr, la nutricionista no sale a correr, no sale bien, a jugar, es bueno no se pone eso. El uniforme. El reglamento es para los atletas. Entendamos eso. Entonces, basados en eso, más allá de que primero se le dio un año, después 6 meses, y más allá de todas las disquisiciones que podemos tener aquí, de si estamos... Debería haber estado feliz, no debería apelar, bueno, eso ya ahora no tiene mucho sentido. Se cumplió con lo que decía el reglamento. Ahora, si alguien me puede demostrar a mí, y ojalá que así sea... Hay dos hashtags para responder. ...que hubieron vicios procesales o que se violó algún derecho fundamental, yo te diría adelante con el recurso. Pero extraordinario ante el Tribunal Supremo Suizo. Y acá redondeo. Si eso no es así, no hay forma que lo haga. Porque se ha cumplido, teóricamente, no sabemos, pero yo quiero pensar... que se ha cumplido con todos los requisitos de ley y se ha respetado el debido proceso. Si no es así, no hay nada que hacer. Hay dos hashtags para entrar al debate. Uno es Al Ángulo es Guerrero y el otro es Al Ángulo confía en Paolo. Escriban todo lo que puedan. Acá vamos a leer algunas de las opiniones. Pedro. Solamente para complementar eso. Si se puede hacer eso, que es lo que me sigo preguntando, respaldado por alguna información que hemos recogido, si se puede hacerlo... No pierdes nada. No pierdes nada. No.
Pero o sea, ojo, no pienses que eso se resuelve rápido. Va a costar una plata que Paolo podría resolver y va a costar tiempo que Paolo tiene tiempo. Ojo, pero entonces, no te confundas porque... ¿Tiene tiempo? No, 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 pero escúchame. Es que no, o sea, tiene eso tiempo no se va a resolver en 48 horas, es que eso, ojo, ¿ah? Pero una cosa es el plazo que él tenga para presentar el recurso y otro es el plazo que tenga el tribunal suizo. Por supuesto, que puede demorar un mes tranquilamente. Y el último día que tiene para pronunciarse es el 4 de julio. Correcto, pero... 4 de julio. Pero te digo una cosa, que es un dato... el 4 de julio tiene que estar inscrito al mundial. Es correcto. Pero te digo una cosa, que es un dato concreto. Una medida cautelar en el Perú demora, ¿qué? ¿6 días? ¿5 días? No, días. No, pero allá no. No, 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 no. Cuando tú presentas el pedido de una medida cautelar, o sea, sí, protéjame. Pero una, ¿cuánto demora? Pero eso es distinto. Estamos mezclando temas y no, no quiero yo además aventurarme. No, pero tú, es que estamos hablando cautelar de cosas diferentes. Tú estás hablando probablemente de habeas corpus, estás hablando de recursos que lo que buscan es la inmediatez en la protección de un derecho fundamental. No, no, y pido este la inmediatez. No es el caso. No, no, no. Perdón, José, ¿eh? Yo no estudio derecho y me reconozco ignorante, pero me hago preguntas que traslado y que quiero plantear. Claro. Lo que digo es, tengo entendido que una medida cautelar te la otorgan, mira, en el Perú te la dan en una semana. ¿Por qué en Suiza aceptarían la medida cautelar en 2 semanas, 3? Seguramente durará una semana que acepten, ok, acá hay un tema, medida cautelar para Paolo Guerrero, que reconoce o que recobra sus derechos hasta antes de la resolución del TAS, o sea, jugador libre. Pero estás hablando de cosas más complicadas. Yo creo que... No, no, pero digo, ¿cuánto se demora que te acepten una medida cautelar? A ver, yo te pido una cosa, porque acá nos escucha mucha gente y yo me parece válida lo interrogante, pero estás planteando como que hubiera una salida sí, y le estás generando una esperanza a la gente en una situación que, si fuera tan sencilla, ya se lo hubieran planteado. O sea, los más interesados en que Paolo juegue y esté disponible son sus abogados, y creo que sus abogados deben de conocer mucho de este tema. Entonces, los mismos que no pudieron, está bien, perfecto, llevar a una, pero, llevar una prueba, pero a ti no se concreta. A ti no se te puede estar ocurriendo algo y generándole una expectativa. Exacto. A la gente que está no, del otro lado de la pantalla algo que no se les haya ocurrido a yo ellos a, o sea, yo, me parece, no sé, me yo parece, te, yo me te parece mi opinión. Pero me parece que estás dejando abierta una ventana que a estas alturas para mí está cerrada. Me parece que le está generando a lo mejor una esperanza a la gente donde no hay. Sí, porque los cinco estamos en una situación sensible. Aguanta, pienso. Este no, está bien, pero ¿qué es lo otro? Pensar que eso se puede porque la justicia así lo propone. Pero si se pudiera, ¿por qué no lo han hecho? Porque no sé. Porque no se les había ocurrido y tú, no, te, tienes, tú eres tienes, un iluminado y ellos no. No, nadie es iluminado acá. No, no, pero es que no entiendo. No, pero o sea, no entiendo por qué. Sí, o sea, sí, me parece un poco demagogo de tu parte pretender plantear algo ante una situación tan dramática como la que se está viviendo. No, demagogia. Está, no, demagogia. La gente es, está tan esperada. Demagogia es cuando tú planteas algo para, y que te va a rebotar en beneficio propio. Yo no planteo por demagogia, planteo porque pregunto y no he dicho, abogado de Paolo, vaya usted al tribunal suizo y plantee una medida cautelar porque, como no se te ocurre a ti, se me ocurre a mí. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es, tengo entendido, señores, que existe una cosa llamada medida cautelar, que en este caso, en el tribunal suizo, sí, se puede plantear. Yo te voy a responder y te quita la vía plantearlo. Pierdes algo planteándolo, y como no se pierde nada, pero digo, planteenlo. Yo te repregunto, ¿por qué no lo han hecho? Yo no lo sé. Pero es que si no lo han hecho, ¿por qué no se cumple con los requisitos? No consiguieron. No se cumple. Te digo una cosa, hablando de iluminaciones y demás, sin faltarle el respeto a nadie y no diciendo acá nada que sea contraproducente. ¿A ti te parece que la teoría del té, como se manejó, era una ventana, que te gusta hablar de ventanas, conveniente, esa teoría etérea de que me dieron un té que yo no pude controlar, ellos me dieron a mí, ¿dónde está el mozo? Que venga para acá. Bueno, te voy muy a... complicado. ¿Sabes cómo te muy complicado. De a repente ver, no fue la mejor ventana para abrir. El señor Pedro Fida, que es el abogado de Paolo Guerrero, que es el mismo abogado de Neymar, que ha trabajado en el TAS, es una persona especialista en eso. Entonces, si el señor Fida, y después sumado el señor Crespo, que en teoría son dos personas muy competentes, no en teoría, son dos personas que han demostrado ser muy... Es el de Messi, ¿no? Sí, que han demostrado ser muy competentes y exitosas en el TAS. Mm. Aceptaron esa medida. ¿Quién soy yo para decir que la teoría era etérea o era mala? Era etérea, porque no es demostrable. O sea, en derecho entonces, tú vives de lo que puedes demostrar, creo yo, ¿no? Pero entonces, no podrías demostrar... ¿Cómo sería de difícil el caso que eso fue lo mejor que encontraron? Pero... Porque estoy seguro que trataron de encontrar algo mejor. Y a la hora terminaron encontrando esa... Porque probablemente Paolo ni siquiera sabe bien cómo se contamina. Pero es curioso, además, es curioso...
no quiero nuevamente iniciar acá una polémica, pero es curioso de que tú digas eso cuando hemos hablado de otros temas parecidos y tú has dicho, tú has manifestado, al menos es lo que yo voy a cuidar mis palabras, porque si no luego me rebotan. Pero yo entendía de que tú le dabas muchísima validez a la declaración de alguien, cuando en derecho hay que demostrar, y yo te lo decía, hay que probar. No, pero él lo dice, no es suficiente. No, hay que probarlo. Correcto, justamente lo contrario. Yo un día, me acuerdo mucho con Diego, conversábamos de qué tanto podía influir la participación en el juicio de testigos, por ejemplo, el mesero. Y yo ponía en cuestión la validez del testimonio y tú decías, no, lo que pasa es que en los tribunales se cree en la palabra de la gente. No, porque estás jurando que está jurando. Y yo tenía mi escepticismo con respecto al tema. No, lo decía al revés yo justamente. Era al revés. Yo nada más digo que no estoy queriendo corregir la plana a ningún abogado de Paolo ni a nadie, ni a Crespo ni al otro. No, yo lo único que pido en todo esto... Digo porque, que la figura legal pero, que yo planteo... Yo lo que hiciste. Lo que me parece, es una ventana. Lo que me parece arriesgado y lo que me parece peligroso es generarle expectativas a la gente sobre algo que me parece que en un 99.9 infinito está cerrado. Yo quiero decir una cosa. Diego, yo quiero decir una cosa y esto es algo también objetivo. La declaración, digamos, la decisión motivada, o sea, todo lo que es, de alguna manera, la resolución con sus considerandos y su motivación y la parte resolutoria, todo eso se le está enviando, si es que no les ha llegado ya, a las partes involucradas. ¿De acuerdo? Sí. Eso lo tienen que estar analizando para ver si efectivamente... Hay algún vicio. Hay algún vicio o... Ojo que estoy buscando un punto medio porque además me parece que es lo que podría ocurrir. Porque a lo mejor yo ahora digo que no se puede y mañana resulta que en primera plana o a las 4 de la mañana sale diciendo van a presentar un recurso. Pero será una buena noticia. Por eso, no sé. Pero será una buena noticia. Pero ojo, es que no quiero... Nosotros analizamos las cosas en base a los elementos que tenemos hoy día. Pero no quiero irme ni a su extremo ni al tuyo. Porque decir que es un casi un 99.99, esperemos a ver qué dice la defensa. Si la defensa, yo estoy seguro que va a salir y va a decir... ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Si lo van a hacer, a mí me interesaría muchísimo saber por qué lo van a hacer. A mí me da mucho miedo jugar con la expectativa de la gente. No, no, por eso, y hay muchos niños bien. Que nos están viendo que se han puesto muy tristes con la noticia. Pero de y a mí, no me parece justo mandarlos a dormir hoy día diciendo en el ángulo, dijeron que había una esperanza de que se resuelva. Lo que yo estoy diciendo muy claramente, y yo lo repito, el recurso está ahí. Y de cumplirse con los requisitos, es perfectamente factible que lo ingresen. Ahora, ¿sabemos? Me preguntas a mí y yo te digo que no. Yo creo que no se va a presentar.